Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, canal de su preferencia para recetas de cocina. Te invito a un taco. Hoy prepararemos un chile en nogada. A pesar de que creas de que es difícil, muy laborioso, no tienes idea del sabor tan espectacular que tienes al final de la receta. Así que manos a la obra y prepara tu chile en nogada. Y nuestros ingredientes serán los siguientes. Para nuestro relleno de los chiles en nogada utilizaremos 150 gramos de carne molida de res, 150 gramos de carne molida de cerdo, una manzana, puede ser de color rojo, amarillo, verde, el que tú quieras. En este caso yo elegí una de color amarillo. Una cebolla, de la cual utilizaremos solamente la mitad. Un plátano macho, el que vamos a picar en cuadritos. Más tarde te diré cómo. Dos tomates rojos. Utilizaremos durazno criollo. En este caso están muy chiquitos estos duraznos, por lo tanto utilizaremos tres. De 50 a 80 gramos de almendra. Puedes quitarle la cáscara o dejarla así. De 50 a 80 gramos de uvas pasas. 50 gramos de piñón. Puedes no agregarle el piñón, de acuerdo a tus gustos y qué tan fácil y accesible sea localizarlo. Para nuestra salsa en nogada utilizaremos una barra o 200 gramos de queso crema. 140 gramos de queso de cabra. Si no te gusta o es difícil de conseguirlo, puedes utilizar otra barra de queso crema. Una taza de leche de vaca. 100 gramos de nuez, puede ser la nuez común o nuez de Castilla. Cuando preparemos nuestra salsa, te diré cómo lo podemos hacer si en tu caso utilizas nuez de Castilla. Sal y azúcar. Para adornar y darle un toque espectacular, utilizaremos el contenido de una o dos granadas rojas. Un poco de perejil. Este es parecido al cilantro, pero sabe y huele muy diferente. Además, sus tallos son largos y delgados y la hoja es un poco más picuda. De esa manera podrás ver que es perejil. Y por supuesto, nuestro personaje principal, los chiles poblanos. En este caso yo haré de 3 a 4 chiles poblanos para hacer nuestros chiles en nogadas. Estos, de preferencia, escoge los que estén anchos y un poquito grandes para que te pueda lucir mejor y te sepan de maravilla. Perfecto, empezaremos partiendo nuestro plátano macho. Quitamos las puntas, partimos a la mitad, de nuevo a la mitad y lo pelamos. Vamos a tratar de que nuestro plátano no esté tan maduro, tampoco tan verde, que esté en un proceso medio de maduración. Para que no sea fácil partirlo y no se despedace tanto. Este plátano lo vamos a freír. El tamaño del plátano puede ser a tu gusto, en este caso yo lo hice en cubitos. Y listo, queda nuestro plátano. Nuestra manzana, quitaremos el centro de la manzana y dejamos la pulpa de la manzana. La manzana en esta ocasión la partiré en cuadritos. Y así lo haremos con toda. Pueden ser cuadritos chiquitos, cuadritos grandes, es tu elección. Yo te aconsejo que sean cuadros chiquitos para que al momento de comerlos se sientan, pero sea sutil y se puedan sentir todos los sabores de las frutas y carne que trae tu chile. Lista nuestra manzana. Ahora nuestros duraznos. Con cuidado quitaremos la pulpa del durazno, pues como tiene su huesito, tendremos que rodearlo, tratando de aprovechar al máximo la pulpa del mismo durazno. De igual manera, partiremos en cuadritos. Yo te recomiendo que toda tu fruta sea natural.
Pues he visto y escuchado que lo hacen a veces con fruta en almíbar, pero el saborcito es muy diferente. Así que si vas a preparar unos deliciosos chiles en nogada, qué mejor que hacerlos al 100% natural. ¡Listo el durazno! Para nuestros tomates rojos, quitaremos la parte donde está el ombliguito. Partimos a la mitad. Y este sí es muy importante que hagamos en cuadritos chiquitos. Vamos a hacer rodajas. Es tu elección si quieres dejarle o quitarle las semillas. De esta manera, como tu jitomate está muy chiquito, muy partido, bonito, se disimulará y dará un sabor mucho mejor a tu carne. Y así queda nuestro tomate rojo. Si es de tu elección, puedes cortar un poco tus nueces y almendras para que el sabor de estos en tu chile vaya mucho mejor y se vaya integrando con todos los demás ingredientes. Pueden ser unos cortes al azar para que no queden enteras tus nueces. Que no sean cortes muy chiquitos para que se desaparezcan. Y de igual manera con tus almendras. Ahora sí, preparemos lo siguiente. En nuestra taza de leche, la vaciaremos en un plato hondo y agregaremos nuestras nueces. Si tú tienes nuez de Castilla, este paso es muy importante, pues esa nuez en esta leche nos ayudará bastante para que cambie el color y se vayan ablandando un poco las nueces. Aquí usamos nuez común, entonces también es fácil hacerlo y no es tan importante que hagamos este paso. Pero si tienes tiempo y quieres hacerlo, perfecto, adelante. Lo primero que haremos será freír nuestro plátano macho. Encendemos nuestra estufa, ponemos nuestra ollita, puedes echarle aceite o mantequilla normal. Dejaremos que esta se caliente y se derrita. Una vez derretida y caliente nuestra mantequilla, vaciaremos nuestros plátanos. Y los dejaremos freír por un ratito. Revolveremos nuestros plátanos con mucho cuidado para que no se despedacen. Si notas que se están pegando, puedes agregarle un poquito más de aceite o mantequilla. Recuerda que tu llama no debe de estar muy alta para que no se arrebate y te queme tu sartén y tus ingredientes. Ya casi está. Y listo, ya quedó nuestro plátano. Vamos a sacarlo. Si es de tu elección, este mismo sartén lo puedes utilizar para hacer tu carne. Yo haré uso también de este. A nuestra ollita agregaremos aceite y dejaremos que se caliente. Ya que esté caliente nuestro aceite, vamos a agregar nuestra cebolla ya picada. Y ahí permanecerá nuestra cebolla hasta que esté totalmente frita y casi transparente. Ya casi está nuestra cebolla. Enseguida agregaremos nuestro jitomate. Ahora agregamos nuestra carne. Y revolvemos perfectamente. Hay que cerciorarse de que está muy bien revuelto para que se integren todos los ingredientes.
Recuerda que tu llama debe de estar de media a baja para que no se te queme. Y agregaremos un poco de sal. Y tapamos para que se consuma. Revisamos nuestra carne y revolvemos un poco. Todavía le falta un poco más. Volvemos a tapar. Y nuestra carne ya está casi lista. Es momento de echarle el durazno, la manzana, las almendras. Revolvemos. Nuestra llama bajaremos un poco. En esta ocasión sí le echaremos piñones, nuestras uvas pasas y por supuesto el plátano. Volvemos a revolver perfectamente. Huele delicioso. No sabes qué manjar te vas a comer cuando esté listo nuestro platillo. Taparemos un momento. Vamos a condimentar. Agregaremos comino, pimienta, un poco de más de sal y nuestros dos clavos de olor. Agregaremos un poco de canela. Revolvemos. Como echamos el plátano macho, trato de no revolver tan rudo ni muchas veces. Puedes probarlo, ver qué tal está de sal y de saborcito. Mientras tu carne se está cociendo, empezaremos a hacer nuestra salsa nogada. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestra salsa en hogar. Agregaremos la leche con la nuez. Agregaremos otros 100 gramos de almendras. Nuestra barra de queso crema y nuestro queso de cabra. Una cucharada rebosante de azúcar. Tapamos y licuaremos. Puede que nuestra salsa en nogada esté un poquito café debido a la nuez y las almendras. No importa, esta tendrá el mismo sabor, pero con un colorcito más cafecito, un color cremita. Si es de tu preferencia, puedes quitarle siempre la cáscara a las almendras o dejar reposar bastante tiempo nuestra nuez para que vaya perdiendo ese colorcito y se haga más blanda y se licúe de mejor manera. Vaciamos nuestra salsa. Y lista. Muy bien. Uy, qué delicia. Huele riquísimo. Así como se ve, huele. Esto queda espectacular. Muy bien, lista nuestra carne. Ahora pondremos a asar nuestros chiles. En un sartén lo pondremos al fuego y dejaremos que se caliente para en este mismo asar nuestros chiles. Muy bien, ya en nuestro sartén caliente pondremos nuestros chiles. Estos se quedarán ahí por un tiempo. Revísalos a cada rato para que no se te quemen. Aquí te puedes dar cuenta que tus chiles se empiezan a asar. Mira, toda la parte tiene que verse de esta manera, como irse separando un pellejito. Con tus chiles ya estén asados, será momento cuando ya vayan estando al 100%, por ejemplo este, los vamos a meter en una bolsa.
y ahí lo dejaremos hasta que sude y así nos sea mucho más fácil pelarlo. O incluso hasta directamente en tu hornilla puedes ponerlo a asar. Dejaremos por un tiempo nuestros chiles embolsados para que se suden. Tu chile deberá de quedar así, lo más peladito que se pueda. Y así harás con todos los chiles que vayas a rellenar y que vayas a hacer en hogar. Cuando están sudaditos, ya es más fácil quitárselo. Se lo puedes quitar con las manos, con los mismos deditos. Por eso es importante que traigas guantes para que no se enchilen tus dedos. O te puedes ayudar con un cuchillo. Depende del chile, es la facilidad con la que se va a quitar los pellejitos. Pues hay unos que se les despega fácilmente y hay otros que no tanto. También mucho depende que también los asaste. Si se te quedan algunos pellejitos pegados, no importa. Tratemos de quitarle el 100%. Listo, una vez pelados los vamos a abrir, ellos solitos te van a guiar y vamos a quitar lo más que se pueda de las semillas sin que lo abras totalmente para que cuando lo rellenes y lo vayas a servir te quede bonito. Hay veces que si no quitas todas las venas y las semillas, te puede llegar a picar un poco el chile. Si te gustan picosos, es opcional que las dejes. Y listos nuestros chiles sin semillas ni venas. Ahora vayamos a capearlos. Para nuestro capeado utilizaremos primero solo las dos claras. Con mucho cuidado, separaremos nuestro huevo, la yema, de la clara y pondremos aparte nuestras yemas. Si se te rompe la yema ya fuera, no importa porque de todos modos se utilizará. Ahora sí, con la ayuda de nuestra batidora llevaremos a punto de turrón nuestras yemas. Agregaremos nuestras yemas e integraremos. Ahora vamos a empanizar. Pondremos un poco de harina en un plato y los chiles los vamos a espolvorear perfectamente de harina. Los pasamos por el huevo. Ahora será momento de capearlos y freírlos. Prendemos nuestra estufa, ponemos nuestro sartén, un poco de aceite para freírlos. Dejamos que se caliente nuestro aceite. Y ahora sí, directamente freiremos nuestro chile. Puedes estar echando un poquito de aceite para que se selle y no se te deforme. Y así haremos con todos nuestros chiles. Espolvoreamos perfectamente de harina. Ya que esté espolvoreado, lo vamos a rellenar. Abrimos con mucho cuidado y le metemos el relleno.
Asegúrate de que vaya muy bien cargadito de carne, frutas, nueces. Delicioso. Muy llenito, pero que no se te deforme y te permita cerrarlo. Ahora sí, así le haremos con todos. Lo capearemos. Con mucho cuidado lo puedes ir volteando. Para que no se te vaya a derramar, puedes echarle por encima el mismo huevo para capear. Y listo, llevémoslo al aceite. Como está relleno, ten cuidado de que cuando lo vayas a llevar al aceite, no se te salga todo. Echamos un poquito de aceite para que se selle. Esto nos va a quedar espectacular. Una vez que acabes de freírlo, lo sacaremos con mucho cuidado y lo pondremos a escurrir. Freiremos de todos los lados para que quede perfecto. Volteamos del siguiente lado. Con mucho cuidado, escurrimos un poquito. Y si no te gusta capeado, lo puedes espolvorear un poco y enseguida te digo cómo lo serviremos. Ahora abriremos nuestras granadas. Primero, de la parte donde está la coronita, partiremos. Ahí se puede ver más o menos cómo están las divisiones de la granada. Seguiremos ese caminito y abriremos hasta abajo. Está muy jugosa esta granada. Y fácilmente podemos empezar a desgajarla. Quitamos el centro y listo. Empezamos a desmembrar cada uno de sus frutitos. Y así se desperdicia en mucha menos cantidad, pues sale casi entera. Es muy fácil y rápida. Con esta granada le dará un sabor espectacular, además de que se verá muy bonito. Y lista nuestra granada. Y el perejil se usará para darle un toque espectacular. Bien lavadito. Y picamos finito. Miren nada más, qué hermoso chile nos quedó. Ahora sí, es momento de bañarlo de nuestra rica y deliciosa y muy cremosa salsa de nogada. Si se fijan, su colorcito es un poco cafecito por la almendra y nuez. Unos toquecitos deliciosos rojos de granada. Y un poco de perejil para darle un sabor espectacular. Y queda listo nuestro chile en nogada. Mira nada más qué hermoso quedó. Así que no dudes más, ve a comprar tus ingredientes y saboréate este chile en nogada. Y listo nuestro chile en nogada. Ahora sí, a probar lo que de tanto prepararlo ya se me ha antojado todo el tiempo. No sabes ni de dónde empezar. El sabor, me imagino que es glorioso. Aquí tiene un poco de nuestro relleno. Agreguémosle tantita salsa en nogada. Granada, claro, no puede faltar. Y para adentro. Y vamos a probarlo. Una receta exquisita. Mira, y si lo partimos, todo el relleno que tiene le dará un sabor muy, 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 muy delicioso. Así que corre y come.
Y si tú prefieres comértelo sin capear, solo les polvoreamos un poco de harina y le agregaremos encima nuestra deliciosa salsa nogada. Acompañado de también su deliciosa granada y perejil. Y listo, la misma versión sin capear. Quedó delicioso. Así que ve y prepara tu chile en nogada porque no te vas a arrepentir jamás y tendrá un sabor que traerás en la boca y en tu mente todo el tiempo. Así que buen provecho y nos vemos en el siguiente video.